Hola, mis amores, ¿cómo están? Estamos en una clase más de el tarot de Telema. En este caso vamos a ver el Hierofante, una carta muy significativa en el tarot. Como siempre les digo, mis queridos y adorados alumnos, mis angelitos de ese conocimiento esotérico, espero que estén teniendo un día lleno de luz y muy buenas energías. Le doy la más amorosa de las bienvenidas a este espacio donde exploramos juntos los secretos del tarot de Telema. Los invito a sumergirse en esta experiencia enriquecedora, a suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho, para recibir también más contenido valioso como este. No olviden darle un me gusta, no se olviden por favor activar la campanita de notificaciones y dejarnos varios comentarios. Así alimentamos al algoritmo de YouTube, para que cada vez más personas puedan descubrir el maravilloso mundo del tarot y de otros cursos que tenemos en nuestro canal. Estudiar tarot de Telema no es solo adquirir conocimientos, es abrir la puerta a la sabiduría, conectarse con nuestra intuición y comprender los mejores mensajes del universo. Yo, Viviana Tosi, les aseguro que en este video encontrarán claves y herramientas que les inspirarán a profundizar en este fascinante camino espiritual. ¿Y qué les parece si lo invito a quedarse y aprender y crecer juntos en este viaje mágico de este tarot de Telema, que poco a poco lo irán descubriendo a través de mí? Quería también mandarle un saludo a Olga, a Miren, a Gabriel, a toda la gente que quiero tanto, a todos mis alumnos que están conmigo desde hace mucho, mucho tiempo y que juntos recorremos todo este camino tan lleno de magia para cada uno de nosotros, inspirados también en Aleister Crowley. En su mazo de tarot de Thoth tenía una perspectiva muy particular de la carta de la sacerdotisa, adaptándola a este hermoso tarot. Los secretos revelados de este hierofante, es la llave hacia la sabiduría, atractivo porque evoca el misterio y el conocimiento profundo. También nos revela información valiosa y oculta sobre el hierofante, presentándolo como una puerta hacia la sabiduría espiritual. Invita a todos ustedes a descubrir secretos y las revelaciones sobre este arcano mayor del tarot, atrayendo a aquellos interesados, solamente los interesados, en profundizar en la espiritualidad y comprender mejor el significado de esta carta y en sus lecturas de tarot. El arcano 5, el hierofante, dentro del tarot de Telema, representa la conexión con la sabiduría interior y la búsqueda de la verdad espiritual. Como gran maestra con este fascinante camino del tarot de Telema, puedo compartirte algunas reflexiones sobre este arcano. El hierofante simboliza autoridad espiritual y la guía sabia que llevamos dentro. Nos recuerda la importancia de buscar el conocimiento interior,
conectarnos con nuestras creencias más profundas y encontrar la verdad a través de la experiencia personal. Este arcano nos insta a ser conscientes de nuestras tradiciones, valores y principios, pero también nos desafía a cuestionarlos para expandir nuestra comprensión espiritual. Nos anima a encontrar el equilibrio entre seguir las enseñanzas establecidas y buscar nuestra propia verdad espiritual. Es muy importante que tengan esto en cuenta. El hierofante representa la necesidad a veces de un mentor o guía espiritual, alguien que nos inspire a crecer y que nos ayude en nuestro camino hacia la iluminación. Nos recuerda la importancia de la educación, el aprendizaje y la transmisión de conocimientos sagrados. Este arcano nos invita a buscar la conexión con lo divino a través de la práctica espiritual, la meditación y la búsqueda de las respuestas en nuestro interior. Es un llamado a la introspección y el desarrollo de la espiritualidad personal. Y disculpen mis manos, pero están todas mis uñas llenas de tierra que no las pude sacar lavándolas porque hoy estuve plantando mis plantas, porque me encantan las plantas. Y miren cómo tengo las manos llenas, las uñas de tierra que no las pude ni sacar con cepillito. Anduve con muchas hierbas, bueno, todo eso. Pero a ustedes eso no les va a importar, entonces continuemos con el hierofante. Este arcano nos invita a buscar la conexión con lo divino a través de la práctica espiritual, la meditación y la búsqueda de respuestas en nuestro interior. Es un llamado a la introspección, como les dije, y al desarrollo de la espiritualidad personal. Recuerda que el mensaje del hierofante es la búsqueda de la verdad espiritual a través de la conexión con nuestra sabiduría interior y la guía de aquellos que nos inspiran en nuestro camino espiritual. Puedo explicar la relación entre la carta del hierofante en el tarot de Telema y como aspectos como la astrología, la numerología y también, ¿por qué no?, el simbolismo. La astrología en la carta del hierofante está asociada con el signo zodiacal de Tauro, simbolizando que estabilidad, paciencia, conexión con lo terrenal. Tauro representa la perseverancia, la dedicación, igual que esta carta, alcanzar la sabiduría espiritual. También se asocia con el planeta Venus, que representa la armonía, el amor, la belleza, añadiéndole una capa de aprecio estético y refinamiento a las enseñanzas del hierofante. La numerología del hierofante es el número 5, representa a esta carta. El número 5, ¿qué significa? La libertad interior a través de la disciplina espiritual y la educación. Este número refleja el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, la conexión en el conocimiento adquirido y la sabiduría que se transmite. El simbolismo de la carta del hierofante en el tarot de Telema, la carta el hierofante muestra a un líder espiritual, como lo vemos aquí, paradito, tranquilito, con una posición también como de enseñanza, con un libro en la mano que lleva el conocimiento. La cruz tipo en el pecho refleja la conexión entre lo divino y lo terrenal. En conjunto con estos símbolos significa la autoridad espiritual,
la conexión con la tradición, la enseñanza, la sabiduría interior y la búsqueda de la verdad espiritual. Y el rojizo medio anaranjado de la túnica significa un poder, pero un poder de paz. En estos elementos muy combinados con la carta del hierofante del tarot de Telema, nos invita a encontrar la sabiduría a través de la conexión con nuestras creencias, la guía de mentores espirituales y la dedicación a la búsqueda de la verdad interior en el camino espiritual. El hierofante, ya sea en posición derecha o invertida, ofrece otras perspectivas. No sé, crean que me he olvidado de las tres preguntas. El hierofante en posición derecha, espiritualidad, orientación, representa la búsqueda de la sabiduría a través de una tradición, la educación y la guía espiritual. Indica la presencia de un mentor sabio, una figura de autoridad o una estructura religiosa que puede proporcionar orientación y un conocimiento muy valioso. La conformidad y tradición puede reflejar la conformidad con las normas establecidas y seguir tradiciones o reglas establecidas por la sociedad. Sugiere respeto por las estructuras y sinónimos y sistemas convencionales. El significado invita a buscar respuestas a través de la educación, la meditación, la conexión con la espiritualidad. Sugiere un momento adecuado para aprender, estudiar y profundizar en temas espirituales y filosóficos. En posición o invertida puede indicar resistencia, rebeldía frente a la autoridad, romper con las estructuras, necesidad de cuestionar creencias, también puede desconfianzas de las autoridades religiosas también, buscando una independencia y la búsqueda de la verdad espiritual. Sugiere la búsqueda de nuevas filosofías, caminos espirituales, no convencionales, exploraciones prácticas y creencias menos tradicionales y respuestas significativas. En resumen, el hierofante al derecho apunta a la conformidad con estructuras y tradiciones para buscar sabiduría, mientras que el hierofante invertido indica un desafío, una necesidad de cuestionar estas mismas estructuras en la búsqueda de la verdad más personal, auténtica. La interpretación específica puede variar según el contexto de la lectura y las cartas adyacentes. Siempre les digo en todos los cursos de tarot que unan los significados de la astrología, la numerología, todo en una carta. Entonces le va a dar todos los significados que puede llegar a tener. Aleister Crowley, conocido como ocultista y creador del tarot de Thoth, tenía una perspectiva única sobre la carta del hierofante en su versión del tarot en línea con sus enseñanzas y filosofía espiritual conocida como Telema. En el tarot de Thoth, Crowley renombró la carta del hierofante como el maestro buscando romper con la connotación tradicional de conformidad religiosa o institucionalizada que se asociaba con la carta en otros mazos. Para Crowley, el maestro simboliza la transmisión de enseñanzas ocultas y la conexión con la verdadera espiritualidad. En lugar de representar la autoridad establecida, esta carta encarna la idea de que cada individuo tiene dentro de sí mismo la capacidad de conectarse directamente con la divinidad siendo su propio maestro. Crowley promovió la idea
de la individualidad, la libertad y la realización. En su interpretación, el maestro representa el acceso directo a la sabiduría interior y la revelación espiritual, sin depender de intermedios o estructuras establecidas. Para Crowley y sus seguidores, en la filosofía de Telema, la carta del hierofante, renombrada como el maestro, representa libertad de buscar la verdad de manera individual, desafiando las normas establecidas y la autoridad externa a favor de la autodeterminación espiritual y la conexión directa con lo divino. Bueno, vamos al cuestionario que les voy a dejar hoy, que lo responden por separado cada pregunta. Vamos a hacer la primera pregunta. A ver. ¿Crowley promovió qué idea? Después, ¿de qué signo es esta carta y qué planeta la rige? Como segunda pregunta. Como tercera pregunta, desarróllame el número 5 en la carta del hierofante, dando su significado. Y bueno, mis amores, con esto ya terminamos con la carta del hierofante, sintetizando, por supuesto, les he ya contado que he escrito un libraco así de cada carta, cada arcano mayor. Tengo 22 libros, cuadernos más bien, de 200 hojas escritos. Así que mis amores, un año y medio escribiendo las cartas del tarot y sigo escribiendo los arcanos menores. Bueno, mis chiquitos, esto es una síntesis de lo que yo he escrito para darles un curso a cada uno de ustedes. Lo quiero desde lo más profundo de mi corazón. Un beso enorme para cada uno de ustedes.